La Secretaría de Salud ha priorizado la salud materna y de los recién nacidos en todos los niveles de atención ambulatoria y hospitalaria para lograr la reducción acelerada de la mortalidad materna y neonatal. Uso de tecnologías perinatales. Los cuidados obstétricos y neonatales esenciales son promovidos en el marco de RAMNI como una de sus 19 intervenciones, teniendo como objetivo incrementar el acceso de mujeres embarazadas y recién nacidos a los servicios de salud. Los proveedores de servicios de salud del primer y segundo nivel que brindan atención ambulatoria, médicos, licenciadas en enfermería y auxiliares de enfermería de César, Sésamo o consulta externa de hospitales y clínicas materno-infantil deben aplicar las normas materno-neonatales y disponer de las competencias para brindar los cuidados obstétricos y neonatales a mujeres embarazadas y sus recién nacidos que demandan atención de salud. La Secretaría de Salud dispone de un grupo de tecnologías perinatales para proveer con calidad la atención del cuidado de la salud de la gestante y recién nacido. Estas tecnologías perinatales presentan ordenadamente los criterios de normalidad de acuerdo a la distribución de valores de la población sana, basados en investigaciones realizadas con el mayor rigor metodológico y científico por el equipo del Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva, CLAP-SMR. Las principales tecnologías perinatales que la CESAL ha establecido para su uso son historia clínica perinatal, carnet perinatal, cinta obstétrica, gestograma de bolsillo, partograma con curvas de alerta, plantilla con curvas de alerta de la dilatación cervical en función del tiempo, nomograma, tarjeta plastificada con valores normales de altura uterina, ganancia de peso materno en edad gestacional y peso para la talla según la edad gestacional. Desde 1990, Honduras dispone de la historia clínica perinatal, la cual es el instrumento oficial para el registro de la atención de la gestante. Este es el instrumento que permite al proveedor identificar los riesgos que la mujer tiene en su actual gestación. Carnet perinatal. Un instrumento que la mujer embarazada debe portar y que el proveedor de servicios debe solicitar al momento del ingreso para la atención del parto. En el carnet se registra toda la atención de la mujer durante su gestación e incluye los principales resultados de los exámenes de laboratorio. La cinta obstétrica. Se utiliza para medir la altura uterina durante el embarazo. Consta de dos lados, anverso, color blanco, y reverso, color amarillo. En el anverso, la cinta de 50 centímetros contiene la técnica de medida de la altura uterina, los valores normales de altura uterina al término y los patrones de presión arterial sistólica y diastólica normal durante la gestación. En el reverso, contiene patrones de altura uterina, ganancia de peso materno, peso fetal estimado y contracciones uterinas por hora según la edad gestacional. La cinta obstétrica. Tecnología de apoyo a la atención prenatal facilita al personal de centros de salud y hospitales la correcta vigilancia del embarazo. Permite controlar el crecimiento fetal y recordar los patrones para la vigilancia de la salud materno-fetal y el seguimiento de la restricción del crecimiento fetal. Una vez registrados los resultados de la medición, el proveedor de servicios toma decisiones para favorecer la salud materna y perinatal. El gestograma de bolsillo o calendario obstétrico. Tecnología de apoyo a la atención prenatal consta de dos discos, uno móvil y otro fijo, sobre el que gira el disco móvil. Al calendario obstétrico se le agregaron medidas de algunos parámetros seleccionados por confiables y precisos que permiten calcular la amenorrea, vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal, estimar la edad del embarazo, la edad del recién nacido y verificar la normalidad del incremento de peso materno, la presión arterial, la contractilidad uterina, entre otros parámetros. Este disco gira sobre un calendario, haciendo coincidir la flecha roja con el primer día de la última menstruación. Se ubica la fecha correspondiente a la consulta, obteniéndose la amenorrea en semanas cumplidas. Los valores a comparar se encuentran a la izquierda de la semana encontrada.
percentiles 90 y 10 de altura uterina, percentiles 90 y 25 de la ganancia de peso materno, percentiles 95 y 5 del perímetro abdominal fetal. El histograma permite detectar casos con restricción del crecimiento fetal o macrosomía cuando son mayores, alteraciones de la duración del embarazo o contractilidad mayor que la correspondiente a la edad gestacional. Para la atención de la mujer a nivel ambulatorio está disponible la tarjeta plastificada. Con valores normales de altura uterina, ganancia de peso materno y peso materno para la talla durante el embarazo. La tarjeta facilita a los proveedores de servicios en atención prenatal la evaluación del peso materno para cada edad gestacional, el crecimiento fetal y la nutrición materna durante el embarazo. A partir de la semana 13 se presentan, para cada edad gestacional, los valores correspondientes a los percentiles 10 y 90 de la altura uterina, los percentiles 25 y 90 de incremento de peso materno y los percentiles 10 y 90 de peso materno para la talla. El correcto uso de la tarjeta y la toma de decisiones por el proveedor de servicios beneficiarán la salud de la madre y su recién nacido. Cinta neonatal. Cinta métrica permite estimar la edad gestacional del recién nacido al medir la longitud del perímetro craneano y midiendo la circunferencia media del brazo, el bajo peso al nacer y valorar el estado nutricional del recién nacido. Debe ser usada también en la primera evaluación que se le hace al recién nacido en la unidad de salud. Esta cinta consta de dos lados, anverso y reverso. Tiene impresa una escala de 55 centímetros con divisiones de medio centímetro. A los 9.5 centímetros tiene un trazado más grueso que alerta la estimulación del bajo peso al nacer a través de la medida de la circunferencia media del brazo. En el extremo derecho presenta la técnica de medida del perímetro craneano, de la longitud y del perímetro medio del brazo. En el reverso contiene los valores normales máximos, P90 y mínimos, P10, de peso para la edad gestacional y los valores medianos, P50, máximos, P95 y mínimos, P5, de edad gestacional estimada en función de la medida del perímetro craneano. Partograma, con curvas de alerta, utilizado por los proveedores de servicios del área de labor y partos. La Secretaría de Salud ha oficializado el uso del partograma que incluye los patrones de referencia correspondientes al límite inferior, percentil 10, de la evolución de la dilatación cervical en función del tiempo, considerando cuatro subgrupos de acuerdo a la paridad, la posición de la madre durante el periodo dilatante y al estado de las membranas a los 4 centímetros de dilatación cervical. Esta tecnología se complementa con el uso de la plantilla con curvas de alerta, lo que permite la rápida evaluación del progreso del parto, prevenir el parto prolongado y facilitar la toma de decisiones oportunas para favorecer a la madre y a su recién nacido. Todas las actividades que se realicen con las tecnologías perinatales deben ser registradas en el expediente de la madre y del recién nacido. Los centros de capacitación en cuidados obstétricos y neonatales que funcionan en los hospitales del país y los centros formadores de recursos deben desarrollar procesos de capacitación para asegurar que los proveedores de servicios utilicen adecuadamente estas tecnologías en los procesos de atención a la mujer embarazada y al recién nacido. Estamos tomando decisiones oportunas que salvan vidas.